Hola, Antonio. Un empat contra Rivera y contra todas las circunstancias de la semana. Sí, bueno, creo que era, hoy era un partido muy difícil para nosotros. Creo que lo hemos hecho bien, creo que el empate es justo por mérito de los dos equipos. Quizás el momento importante ha sido cuando hemos metido el 1-0. Creo que hemos empezado bien, a un buen ritmo, por encima de lo esperado. Y ahí hemos tenido el 2-0, ¿no? No lo hemos hecho y después creo que nos ha faltado contundencia en el 1-1 por parte de ellos. Bueno, y en el segundo también. Y hemos encajado, ¿no? 1-1. A partir de ahí el partido nosotros hemos bajado un poquito y el partido se ha equilibrado bastante, ¿no? Ellos han tenido ocasiones, nosotros también. Al final creo que el 2-2 justo. También nosotros lo hemos intentado y hemos tenido el 10 metros en la parte final del partido, que podía haber sido el 3-2. Pero bueno, creo que en líneas generales el empate es justo por el partido que han realizado ambos equipos. ¿En algún momento has temido un bajón colectivo? Bueno, lo hemos tenido, pero era esperado, ¿no? Lo único lo que más temía era posibles lesiones musculares, porque creo que hemos jugado en 10 días 5 partidos, con entre ellos viaje a Jaén de vuelta, viaje a Brasil y de vuelta, además de 24 horas de ida y otras 24 horas de vuelta. Llegamos allí aquí a media mañana, el equipo estaba muy cansado, lo sabíamos, ¿no? Hemos intentado descansar, hemos intentado preparar un poquito el partido y sin nada reprochar a los jugadores. Creo que hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, hemos dado nuestro máximo, todos los jugadores han dado su máximo y con eso me voy satisfecho, porque entiendo de que hoy era un día muy difícil para ellos, una situación contra un equipo que juega bien, que es un equipo que es muy dinámico, que es intenso, que son gente de mucha movilidad. Precisamente las características del rival no era lo que nos venía hoy. Y bueno, en líneas generales creo que el empate es justo y no tengo que, nada que decirle a los jugadores. ¿El tordillo es un golpecito en la rodilla solo, ¿no? Sí, un golpe se ha dado ahí en un repliegue, creo que ha chocado con, no sé si ha sido con un compañero o con un rival, pero es un golpe en la rodilla y ya está. Ahora vamos a tener un día de descanso que nos va a venir muy bien. Y a partir de ahí ya pensaba en preparar la segunda vuelta, que nos hemos descolgado un poquillo, estamos 3 puntos del segundo y a partir de ahí a luchar por los siguientes objetivos. ¿Y Moslen ha tenido hoy que no ha podido entrar? Moslen está frito. Moslen, encima es una anécdota curiosa, ha entrado al vestuario y ha visto su ropa preparada y se ha puesto blanco y ha dicho, Moslen no puede jugar, él solo, tiene mucho dolor. Muchos dolores, no es ninguna lesión, es dolor de cansancio. Entonces, evidentemente, no hemos querido arriesgar ni él estaba hoy para jugar, ¿no? Tallevi sigue lesionado, Kleber que no está, está en Brasil porque ahora tiene convocatoria de selección. Bueno, en definitiva, pues, insisto, creo que los jugadores que han participado han dado su máximo y en líneas generales satisfechos. Hemos condicionado un poquillo los minutos, sobre todo de Rómulo, algo de Chaga. Pero Chaga, como siempre, te da la sensación de que está bien, que nunca está cansado. A veces abusamos de él en este sentido, ¿no? Pero bien, bien, contento con los jugadores, increíble. ¿Una semana para recuperarse, no? De tanto viaje. Bueno, sí, ahora vamos a dar unos días libres, lo que es a nivel de entrenamiento, y también le viene bien no solo a nivel físico y cognitivo, sino también mental, que desconecten, hay que descansar cuerpo y mente y a partir de ahí, cuando volvamos al entreno, pues seguir entrenando y seguir preparando lo que nos viene. Muy bien. ¿Okay?